Boom, 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 chicos, ¿cómo están esta noche? Ya alguna de la, casi una de la madrugada. Acaba hace muy poco de terminar la rutina de Diego Urrutia y para muchos, yo creo que para muchos tapó ba, tapó bastantes bocas. Había mucha incertidumbre en lo que iba a ser su presentación y finalmente se llevó las dos gaviotas y creo que tiene bastante mérito el, el cabro. Yo, de hecho, no pensé que le iba a ir tan bien, pero estuvo, estuvo ad hoc también al público. Incluso le tiró la talla, gracias yerco Jerko, eh, en, en el escenario de la Quinta Vergara. No sé qué les pareció a ustedes la rutina. Ahí dejen sus comentarios. Eh, por lo visto, ya. Por ejemplo, Asuno dijo: Ya me hizo reír. Admitamos que el octubrita anti-Pinochet es inocente. El basurita dijo: Me siento vieja, no me hizo reír y tengo 20 años. Una mierda, este guón, ni una sonrisa siquiera, dice Víctor Goña. A Víctor no le gustó. Pero, ¿saben qué? Independiente de, la, de los chistes que realizó, hizo chistes que causaron risa. Y lo importante que causó risa en el público que fue a la Quinta Vergara. También no realizó. Lo que me pasó a mí con Diego Rutia es muy parecido a lo, lo que hizo Pamela Leiva. Se rió de él mismo, de cosas cotidianas. No cayó, por ejemplo, en atacar a otros o incluso con el garabato simple. Él fue como súper ubicado en ese sentido. Era como un humor bien inocentón, igual, bien inocentón. Eh, humor, co cosas cotidianas de redes sociales, del TikTok, de, esa, de ese típico. Narrador que tiene TikTok, agarrándose como en esas cotidianidades que tienen hoy en día los jóvenes. Él tiene igual, no es tan tan joven, tiene casi 30 años, pero ya ha tenido una larga trayectoria como TikToker y sabe manejar eh, los conceptos de las redes sociales y lo que el público eh, sabe, antojo. ¿Qué más dice? En, por ejemplo, Cristian Sandoval, fue un humor de cabros chico. Un público específico, no me reí por lo mismo, claro. Eh, fue un humor, por eso, por lo que decía Fue como un humor bien inocentón Pero eso no quiere decir que estuvo malo Sino que fue un Fue un público, o sea, fue un, fue un chiste Para el público que, que estaba ahí Víctor Goña Malo jamás, volveremos a ver un Coco Ah, malo, jamás volveremos a ver un Coco Legrand. No, bueno, son cosas basadas que pasan en las redes sociales bueno, dice, Ah, claro, ahí están, están Comentando, pero es cierto, mire, vamos a ver Algunos Aquí estoy metido en Twitter porque Twitter estalló. Eh, incluso, no sé si vieron, estaba hasta el flaco aplaudiendo, el flaco de los Dinamita Show. Estaba ahí entre el público aplaudiendo a Diego Rutia. Yo me imagino qué estará pasando por la cabeza Jerko Yerko Puchento. Jerko habrá visto la rutina. Y ¿saben lo que también me pareció eh, notorio? Fue que, claro, al final Diego sacó su. sacó una guitarra y empezó a cantar canciones. Incluso cantó canciones del general, que son, son canciones como de la época mía también. Y, y todo el público coreaba, así que yo creo que sin Jerko, yo creo que lo, lo malo de Jerko le dio mucho miedo y quizás eh, adaptando una buena rutina para ese público, a Jerko a lo mejor hubiera funcionado, pero, pero eso es cuento de otra historia que jamás pasó. Así que le dio la oportunidad a Diego, Diego la tomó. Y también es valorable, es valorable eh, a una semana de presentarse, él haya tomado la decisión de, de decirle sí a Viña. Así que en ese sentido, merecida igual la gaviota, independiente que la gente pueda decir que, que lo encontró fome o no lo encontró fome, pero por lo menos cumplió. Ese es el tema, cumplió. Eh, voy a quiero buscar unos videos, Demen. deme unos minutitos. Que no me lo pone Canal 13, por favor. Claro, ahí está el flaco. Agripino, pero si habían puras niñitas en el público. Época tuya, el, la canción del general, ¿nunca escuchaste la canción del general, Fernando? El general, el general, sí. La de la doctora Apolo fue buena, sí. ¿La de los... ¿Quién no ha visto la doctora Apolo? Imagínate, por la... yo creo que incluso los cabros los cabros, por ejemplo, los adolescentes de 14 o 15 años, no, no, creo que vean la doctora Polo. Ya ese chiste de la doctora Polo en sí es eh, sobre 20, lo, eh, el treintañero que también. Así que yo creo que de repente lanzó chistes no a un público tan tan adolescente, sino que sobre 25 años. Así que Interesante. Oye, están peleando ahí en el chat, parece. ¿Sí, están peleando. No se peleen, pues, chicos, son las 1 de la mañana. <laughs> ya, vamos a ver alguna parte de la rutina de momento. Les quiero, les quiero dejar plantear una, una pregunta. No, no te la tesque. No me trates de engañar. ¿A ti? Que tú a otra Bueno, ahí es una mezcla entre Felo una mezcla entre Felo y fue como una mezcla pelo Freire Abello fue como una combinación de todos, de varios humoristas. Eso es lo que lo que encontré. Pero no, pero estuvo bien, estuvo bien dentro de lo que lo que logró. Misión, misión cumplida. Pasó de curso ahí Diego Rutia. De momento quiero rescatar algo. Quizás Canal 13. Vamos a sacar algún videito de Canal 13 aquí. Oye, dejen sus comentarios. Yo quiero saber qué opinan ustedes. Si que es que eh, a Jerko Puchento le habría ido bien con este público. Yo creo. Yo creo que no. Yo creo que. Yo creo que no. Si ha... si... Claro, si habría hecho un humor político. Eh, no. Este... este público lo hace. Lo, lo tapa en pifia. Pero fue un humor inocente, no un humor político, no un humor con crítica social, que quizás vamos a ver mañana, porque mañana está Belén Mora. Hay un público sobre los 40, 50 años que van a ver a Alejandro Fernández y los Jaivas. Quizá ahí vamos a ver una, un, un, una rutina más eh, con algún discurso entre medio político-social, pero. Pero esta vez fue un humor inocentón que cumplió. De hecho, el, el tema del el chiste, por ejemplo, el la doctora Apolo, yo me reí porque es tal cual, los 2.000, los 2.000 dólares, vengo a ver los 2.000 dólares. Bueno, eso es verdad, bueno, se siente como identificado de haber visto esos programas el la doctora Apolo. Eh, TikTok, eh, bueno, a los que son fanáticos de TikTok, también cumplió ahí en contar chistes de TikTok. Y. Yo pensé, sí, pensé que iba a, 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 a hacer un humor más gráfico, como apoyarse más en, en gráficas de TikTok, en estos típico, típicos challenges que hay en TikTok, pero no, al final hizo un stand-up, más stand-up, que es lo que él también hace, pero llevándolo a, a cosas cotidianas dentro de las redes sociales. Así que no, súper bien. El público respondió y yo creo que tapó a muchas bocas. No, tampoco estoy diciendo que fue que oh, la tremenda rutina. ¿cachai? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que fue como la tremenda rutina que hizo una vez el Bombo Fica con el tema de los choros. O alguna rutina que, antigua que haya hecho Coco Legrand O no sé, una rutina de Felipe Abello. Pero, pero cumplió. Pues cumplió dentro de su dentro del contexto donde estaba. Eh, dentro de una de un rango de una semana para, para preparar el show. Así que en eso está bien. ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver. Fernando Navarro dice: Me gustó. Es que fue muy stand-up TikTok. <laughs> claro, es, es como un nuevo acepto. Stand-up TikTok. Eh, los Jaiba ya están fuera. Yo fui a los funerales de dos de ellos. Miriam Ahumada, oye, sumo. Ojalá que no llegues a viejo y si llegas, te dejo. Ah, están ustedes discutiendo completamente en, en el chat. Yo encontré que si sí fueron puros chistes de TikTok. Esa rutina de un comediante. Es una rutina de un comediante, no humorista. Así que no es comparable el perfil comediante versus humorista. Ah, bueno. Pero dentro... El net se pegó. Me pegué yo. Pero yo creo que eh, fue. Fue aceptable, fue aceptable la, la rutina, chicos. Estoy tratando, denme un momento. Estoy tratando de buscar algún pedacito de, de la rutina, pero no... Aquí voy a encontrar, denme. Bajemos las luces, prendan los celulares, prendan todos los celulares y bajemos las luces y lo piden con los celulares y con los gritos. Bueno, ahí cuando le hicieron la entrega de la gaviota, la gaviota de oro, miren, ahí está el público. Trajo canciones del pasado, incluso repasó a Shakira con la canción que hizo con Bizarrap. Estuvo bien, de repente, contingente el chico. Hoy había bastante gente. Yo pensé que cuando saliera Tini, que fue la primera artista que se subió al escenario, pensé que mucha gente se iba a ir. De hecho, me sorprendió que se quedaran. Uno veía la, la transmisión en televisión. Claro, había sectores como asientos vacíos, pero estando ahí, por estas, estas tomas que hacen dentro del público, se ve bastante gente que esperó a, a Diego Urrutia y a Emilia. Ahora no sé qué va a pasar con Emilia. Ahí sí, soy completamente desconocedor de Emilia. Ahí no, no, no cacho ninguna canción. Y no sé cuántas canciones tendrá, Sé que tiene un álbum, pero por lo menos a Diego Urrutia lo esperaron ¿Tú te y lo vieron. ¿Tú te ¿Tú te ¿Tú te a y tú sabías que como todas las ¿sí? ¿Tú te Mira, aquí por ejemplo dice, eh, me gusta para la juventud y época del momento. ¿Saben que Fernando también eh, me gusta este humor? Que es, ta que es también un humor eh, inocentón y no es un humor tan panfletero. ¿Cachai? No un humor tan panfletero que, que empiece como a dividir a, lo, a, a, lo, a la juventud desde, desde tan chica, sino que un stand-up para el público de redes sociales. ¿cachai? Así que yo creo que, bueno, los que no tienen TikTok o, lo, o los más senior eh, no cacharon el chiste de la narrado, del narrador de TikTok. Son como cosas más de gener, generacionales. Eh, Agripino dice: un híbrido entre Sergio Freire Felo y Memo Bunke. Mira, Memo Bunke también, no se me había ocurrido. Si yo, yo ahí le sumo Sergio Freire Felo, Memo Bunke, eh, a ratos puede ser Abello. A rato a Bello, como que se me daba esa impresión. Eh, Edo Caroe también, de repente, con, un, con, algo, con ese humor medio negro también. Pero, como dice Óscar, es un humor sano y blanco, que también se agradece. Igual, hasta el momento, los humoristas Pamela Leiva y Diego Rutia eh, me han sorprendido gratamente. Me han sorprendido gratamente porque ya nos no hemos olvidado un poco de ese humor. De, por ejemplo del 2019 eh, que era completamente panfletero arriba del escenario, porque ya haber una cosa que cada humorista que, que subía era como ya, 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 el estallido y bla bla bla. Como ya a esta altura, como que nos tiene un poquito cansados eso. Pero está bien, bueno volver a este humor, este, este, este humor rápido y que hable de la cotidianidad. No seas así, amigo. ¿Qué cosa? Ah, bueno. Eh, ustedes todavía siguen peleando. Eh, tratamos de hacer cosas y nos ponemos al día. Pero así pues, chicos. Yo quiero agradecer también que se hayan conectado. Aquí tuvimos unos, unos minutillos para hablar del, de este comediante. Bueno, quiero, quiero ver otro video. Quiero ver otro video antes de irme. Acá está, pues acá está el chiste de TikTok, claro. Como una letra que lo lee una voz neutra, una voz de TikTok. ¿es que Con mis amigas fuimos al festival de Viña, Jeje. <laughs> en todo caso, es, eh, eh, mi, mi pareja tiene TikTok y de repente pone esa, esas narraciones y, y es chistoso. Igual, como lo... Qué bueno que lo trajo a colación, digamos, el humorista. Mi amica se las bailó toda, XD. Claro, viste, para los niños esto es como el pan de, de, de día a día, porque hay algo que ven todos los días, obviamente se van a reír. ¿pú? Como que la malma encima. Yo nunca había hey, visto en hey, vivo a los comediantes. esperando El comediante de ahora desde lejos se le nota el piñón, jeje. Imagina vivir en No, pero viste, un, un humor sano y blanco. También hay que ser tan. Ningún humorista, ningún comediante eh, va a ser como a gusto de todas las personas. ¿sí? Obviamente, por ejemplo, por ejemplo, no sé, pues, a Bello. Hay gente que no le gusta Abello y hay gente que sí le gusta a Bello. Hay gente que le gusta a Coco Legrand y hay gente que no le gusta a Coco Legrand. Así que hay humor para todo. Yo encuentro que es un humor, eh, a mí me gusta que no sea tan panfletero, así que con eso, un humor blanco, sencillo, eso, eso es bueno, eso es bueno. Así que eso pues chicos quiero agradecer, ya van a ser las una diez de la mañana, mañana hay que trabajar, o sea en una hora más hay que trabajar y estamos eh, comentando ahí los próximos humoristas, ya. Eh, en unas horas más va a estar Belenasa, la Belen Mora. Y vamos a también hacer la misma transmisión, vamos a hacer este mismo análisis que hicimos con Diego, lo vamos a hacer con Belén Mora. Así que yo no pongo las manos al fuego con nadie. El público, el público hasta el momento ha, ha sido respetuoso con los artistas. Y nosotros tenemos que ver ahora qué él propone entonces Belén Mora. Después viene eh, Rodrigo Villegas, creo, creo la próxima, eh, falta Copano y una argentina. Pero hay, aquí vamos a estar analizando, pues chicos. A Belén Mora, yo creo que, eh, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé el público, bueno, el público senior, pero todo va a depender de su rutina y esperemos, y esperemos que no esté tan pamfleteado la rutina de Belén Mora y sea algo más también como a reírse de uno mismo el chileno el chileno en sí es bueno, para, es bueno para reírse de los demás y yo creo que causa tanta empatía es cuando ves a alguien que se está riendo del mismo yo creo que es una buena sintonía el chileno en sí es chaquetero es, es bueno para chaquetear al otro pero y yo creo que es una cosa como de analizar eso yo creo que a Pamela Leiva y al chico Urrutia les fue bien porque se reyeron de ellos mismos. Y al chileno le gusta como, como eso, como apuntar con el dedo. Oh, mira, se está riendo de, 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 de sí mismo. Yo creo que esa ha sido la, la fórmula de la victoria para el humor. Así que eso, pues chicos. Eh, Fernando Navarro, tu canal muy, es muy bueno. Y tú eres muy bueno, Fernando, con tus comentarios y que estés aquí a tal hora de la noche. Sobre todo Copano dice: mira qué buen chiste, jaja, Miriam Ahumada buenísimo, gracias por comentarlo Farala, gracias a ti Elba, así que que descansen y que tengan un excelente martes nos vemos, chao los quiero